una imagen de una frase del amigo Iván Noble, que nos mira así. Ajá. No tires la toalla, dice la bandera, en claro apoyo al Topo Sanguinetti, que recibió el respaldo de sus jugadores y se quedó en el banco de Gimnasia para esta fecha. Este es el recibimiento para el tripero, que viene de la derrota frente a Tigre, presente complicado para el Lobo, que necesita volver a la victoria. Este es el grupito de hinchas del Tomba, que llegó desde Mendoza hasta el Bosque para ver al equipo de Ultra. Recibimiento para Sanguinetti cuando va hacia el banco, aplausos y aliento para el entrenador. A la hora de los saludos, abrazos de Diego Villar, un ex Godoy Cruz, para Martín Aguirre y el arquero Ibáñez, ex compañeros. Así ha arrancado el partido. Pelotazo de la defensa del Lobo. La peina primero el Pampa Sosa, después Nil. Le va a quedar la pelota acá por la derecha Mesera. Mate cruzado muy cerca del palo derecho de Ibáñez. Va a responder el Tomba. El Zapito Encina la va a agarrar de afuera. Remate cruzado y bajo. César la saca al córner. El partido era parejo. Godoy Cruz arrancaba bien. Por eso los aplausos del Gato Oldrá. 10 minutos, el Pampa Sosa siente una molestia, sale para que lo atiendan los asistentes, por eso Sanguinetti llama a Martinena, volvió a entrar el 18, quiso probar, pero enseguida pidió el cambio y a la cancha el número 31. Otra para el local, centro al área del Tomba, Borghello quiere rechazar la peina, se va muy cerca del travesaño. Miren acá, gran jugada Villar, pisadita, pasa uno, pasa dos, juega con Nil, gran devolución de taco en una pared, remate el 22, un rebote le va a quedar a Villar solo. Remate que se va muy cerca, Gimnasia era más, por eso Sanguinetti se tomaba la cabeza y después metía aplauso para darle ánimo a sus jugadores. Corner desde la derecha, cabezazo del chiquitín Nil, rechaza Ibáñez por arriba. Miren esta jugada, se mete el chiquitito Nil otra vez en el área, lo derriban, van a pedir penal. Para el entrenador del Lobo fue falta, por eso le va a decir al juez de línea, cobrámelo viejo, era mucho más, decíamos Gimnasia. Miren acá, buena jugada asociada, pasa como una tromba, Chirola Romero, centro atrás, lo va a tener Martinena, remate que pega justo en la humanidad de un defensor. Línea de tres, pedía el Topo, promediaba el primer tiempo, quería que su equipo vaya a buscar el resultado, por eso mandaba un poquito más arriba a Álvaro Ormeño, este señor que mete un centro en el área, la pelota pica, casi se le cuela al arquero del Toma. Gimnasia seguía y seguía atacando, acá por la izquierda otra vez, centro de Chirola Romero, solo Mesera de cabeza, con los pies la saca Ibáñez, impresionante, miren la reacción en el banco, Sanguinetti, uy, se agacha, no lo puede creer, era muchísimo más Gimnasia que a los 35 del primer tiempo va a llegar al gol. Centro de la izquierda, cabezazo de Martinena, mitad cabeza, mitad con el hombro, lo cierto es que se saca la mufa la gente de Gimnasia, en el banco Sanguinetti no lo grita, el que sí lo hace es el uruguayo Diego Alonso, que se va a abrazar en el saludo y en el festejo con Ormeño, y de fondo al trotecito va a llegar Tete González, que va a meter abrazo con Sanguinetti en el festejo. En la repe se ve como no le entra muy de lleno al cabezazo Martinena, pero vale uno y el Lobo estaba ganando. Va a llegar esta jugada, chocan Villar y Aguirre, el árbitro va a parar el juego y le va a mostrar la tarjeta roja al mediocampista del Tomba, lo expulsa directamente, no lo puede creer el jugador de Godoy Cruz. ¿Por qué? Porque miren acá, el 19 no hace nada, ni lo toca a Diego Villar, simple topetazo, por eso la cara de sorpresa y de asombro en el banco de Oldrá. Se quedaba con uno menos el Tomba y para colmo, un minuto después, a los 42 del primer tiempo va a llegar esta jugada. Centro al área, Ernesto Garín toma de la remera, achiló la Romero a penitas y se deja caer el mediocampista, compra al árbitro Aval. Nos quedamos con Sanguinetti en el banco, el grito es de gol, porque el que se iba a hacer cargo de la falta es Mariano Mesera y lo iba a cambiar por el segundo gol de Gimnasia. Acá está, remate pegado al palo derecho de Ibáñez, se iba al primer tiempo y el Lobo se ponía 2-0. La última de la primera etapa la va a tener Borghello, remate cruzado, César viene en dos tiempos. Rapidito al segundo tiempo porque iba a arrancar mejor el Tomba con los cambios. El que lleva la pelota y desborda es el número 36, Ferreira. Centro atrás, no la puede dominar Caruso, otro que ya había entrado. Y el que remata cerquita es el Zapito Encina. Miren, si le leen los labios Oldrá, va a decir, no se vuelvan locos porque se vio toda la... Bueno, ustedes entendieron. La cuestión es que a los 9 minutos del segundo tiempo, las cosas se iban a poner peor para los visitantes porque Agüero, de derecha, va a empujar hacia la red. Un centro desde la izquierda, lo cambia por gol el defensor. Primer gol para él en el campeonato. Atajada de César y pedido. Ya está pensando en el clásico la gente del tripero de la próxima fecha frente a Estudiantes. Gimnasia quería salir jugando, se la regaló Bonacaruso, zurdazo del delantero, pega en el palo, se salvaba
el lobo platense del descuento. 24 del segundo, cuida Soldado Sanguinetti para la próxima fecha. Por eso Tete González deja la cancha y le da un abrazo al entrenador. Otra para el lobo que seguía atacando Villar de afuera. Remate muy cerca y sobre el final va a llegar con peligro Godoy Cruz. El que se mete en el área de los ponchazos es Caruso y el que se va a perder un gol increíble de cabeza es Figueroa. Pero va a tener revancha el número 14 porque en la última jugada del partido se va a meter en el área y con este zurdazo que se desvía Maldonado va a conseguir el descuento para el Tomba. La cuestión es que Gimnasia volvió al triunfo, sumó de a tres, muy importante, y ya está pensando en el clásico con Estudiantes. ¿Esto era lo que necesitaban? Sí, necesitábamos un triunfo, tanto como para nosotros como para toda la gente. Especial, ¿no? Por la semana que vivieron. Sí, sí, vivimos una semana muy especial, por suerte, este triunfo, bueno. Ahora se viene el clásico. Ya le he dicho todo.